Muy buenas tardes para todos los televidentes del canal local Tele Pueblo Rico, en especial a todos los seguidores del informativo institucional de la Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos. Mi nombre es Juan David Pareja Álvarez y a continuación los quiero invitar a que veamos cuáles son las actividades y proyectos más importantes que está desarrollando la Administración Municipal para esta semana. Bienvenidos. Las personas del Centro Vida continúan recibiendo ayudas y beneficios gracias a la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos. Estos son los procesos deportivos que se ofrecen por parte de la Coordinación de Deportes gracias a la Administración Municipal. Gracias a la buena gestión de la Administración Municipal, ante Viva, 25 personas de las diferentes veredas de nuestro municipio ahora cuentan con casa nueva. Estas son las actividades más importantes que se vienen desarrollando por parte de la empresa prestadora de servicios públicos de nuestro municipio, EPA. Mucha atención, personas que hasta la fecha no se han puesto a paz y salvo con el pago de los impuestos de industria y comercio. ¿Cómo marcha nuestro municipio con todo lo relacionado a normatividad y tránsito municipal? Veámoslo en la siguiente nota. La Casa de la Cultura abre las inscripciones para sus diferentes procesos culturales. Esto gracias a la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos. Más de 35 personas de nuestro municipio beneficiadas con la técnica en sistemas ofrecidas por el SENA y la Administración Municipal. Las personas de la tercera edad de nuestro municipio que pertenecen al Centro Vida continúan recibiendo grandes beneficios y proyectos. A continuación, los quiero invitar a que veamos cuáles son los más importantes que se vienen desarrollando. Gracias a la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos, las personas de la tercera edad de nuestro municipio continúan recibiendo ayudas para lograr una mejor calidad de vida para estas personas. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa institucional del Centro Vida Nueva Generación. Una vez más con ustedes en este nuevo año y queremos darle la bienvenida a nuestro programa institucional del Centro Vida Nueva Generación. Y queremos darle la bienvenida al Secretario de Salud, el doctor Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho? Por aquí saludando al gran grupo de adultos mayores que tenemos aquí en nuestro Centro Vida del municipio de Pueblo Rico y deseándoles unas buenas y felices actividades así iniciando en febrero. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Sabemos de que usted es el director de salud del municipio y sobre usted, sobre sus hombros, recae gran responsabilidad en el municipio debido a que sus programas son fundamentales para el desarrollo del municipio, por lo cual queremos darle las gracias de que se apersone y que muestre tanto interés hacia el adulto mayor. Bueno, muchas gracias. En este año 2015 vamos a iniciar con los proyectos que traíamos desde el 2014. Ustedes saben que esta administración ya entrega. Terminamos el 31 de diciembre de este año. Estamos cumpliendo con el plan de desarrollo en un 90% y más que todo aquí con el área de gerontología ya no estamos pasando de las metas propuestas. Iniciamos con los proyectos que veníamos, como es la alimentación al adulto mayor de almuerzo caliente. Tenemos el programa de subsidio económico para más de 500 adultos que tenemos en el momento. Aproximadamente 572 adultos. 572 adultos. Y otros proyectos que estamos presentando directamente a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Doctor, ¿el proyecto nos puede dar así como por encima una idea de lo que fue el proyecto del año pasado, del 2014, y cómo este año nos va a beneficiar ese mismo proyecto que se gestiona por medio de la Secretaría de Salud y la Administración ante la Gobernación de Antioquia? Bueno, con los diferentes proyectos, tenemos el de manualidades, tenemos el proyecto donde la Gobernación de Antioquia y el municipio aportan ciertos dineros para poder dotar de implementos para el beneficio de todos los adultos mayores del municipio. Estamos viendo en la reunión matutina que se lleva siempre en el Centro Vida los martes a las 2 de la tarde y
Estábamos haciendo entrega de unos equipos. ¿Nos puede hablar acerca de lo que se estaba haciendo? Sí, estábamos entregando unas bicicletas estáticas, nuevas completamente, y otros implementos que en este momento no me acuerdo, y vos que si los recibiste y los conoces, pues mejor dicho, entender más la cantidad de elementos que estamos consiguiendo para el bienestar de todos los adultos mayores. Bueno, como usted pudo ver, unas bicicletas que se consiguieron para la dotación del gimnasio, de muy alto rendimiento y de muy buena calidad. También se consiguió un portátil porque necesitábamos un equipo para las reuniones y para las actividades que hacemos en las veredas, y también se consiguieron unas telas y unas pinturas para las manualidades que se vienen haciendo en el municipio, algo en lo que los adultos del municipio puedan tener entretenimiento y puedan tener algunas actividades que les permita a ellos, a estos adultos, tener cierto acercamiento con los demás adultos, ya que el Centro Vida es como una casa para la mayoría de nuestros adultos de nuestro municipio. Por ello, quiero, a nombre de los adultos del municipio, quiero agradecerle a usted como Secretario de Salud del municipio y al alcalde por la gestión que vienen haciendo a favor del adulto mayor. Bueno, de todas formas, siempre a la orden, y estamos aquí para servirle a todos y cada uno de los adultos mayores y felicitarlos. Y esta semana, hoy que comenzamos esta primera reunión con los adultos, vamos a trabajar crecimiento personal y el trabajo en equipo entre ellos, porque vamos a terminar este año bregando a consolidarnos y a afianzar la amistad entre todos los adultos mayores. Y de una vez con la administración municipal, porque Pueblo Rico, de todos y para todos. Doctor, muchas gracias. Gracias, y una feliz tarde. Muy amable, hasta luego. Bueno, hasta luego, nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz tarde, hasta luego. Son más de 500 personas que se benefician de los diferentes servicios y programas que les ofrece el Centro Vida y la administración municipal, como lo son: servicio de fisioterapia, enfermería, gerontología, sauna, jacuzzi, gimnasio. Aparte de los diferentes programas que son cofinanciados con la Gobernación de Antioquia, como lo son el subsidio económico, el cual se le hace entrega cada 2 meses, y el paquete alimentario. Buenas tardes, comunidad de Pueblo Rico. Mi nombre es Víctor Montoya, coordinador de deportes del municipio. En el día de hoy nos encontramos en el Centro Vida haciendo la convocatoria al adulto mayor a que participen de nosotros de las actividades físicas. Ese es un programa que se viene desde el año pasado trabajando con la monitora Mónica Chica, donde ha tenido muy buena acogida, y es un programa que está cada día implementando y haciéndose más grande con estos adultos mayores. ¿Por qué? Porque es para el beneficio de ellos, para su salud, para una mejor calidad de vida. Ese acompañamiento se va a hacer los martes y los jueves, el martes de 4 a 5 de la tarde y jueves de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Así que están todos cordialmente invitados. Buenas tardes, su nombre y cargo, por favor. Mi nombre es María Carmen Ospina Soto, soy presidenta del Cabildo del Adulto Mayor de Centro Vida. Cuéntenos qué actividades se vienen desarrollando con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que integran el Centro Vida de nuestro municipio. Muchas, entre ellas el gimnasio, el jacuzzi, el turco, la rumba aeróbica, las caminatas los jueves y los lunes, y el bingo que se realiza en cada 8 días para recoger plata para los fondos de las señoras que hacen el aseo. Cuéntenos cómo ha sido la vinculación de la Administración Municipal y la Secretaría de Salud y Bienestar Social de nuestro municipio para con ustedes, las personas de la tercera edad. Ha sido excelente, pues si no fuera por ellos, sí, no existirían tantos recursos acá, y de verdad que han sido personas muy activas. En el caso de Flavio Fajardo y el señor de Salud, han estado muy pendientes de las necesidades de acá, y cuando se les solicita, responden inmediatamente. En cuanto a la nueva dotación que ha llegado para usted, ¿cómo le ha parecido? ¿Cree usted que puede mejorar la calidad de vida de ustedes esta dotación? Claro, son bicicletas, diría yo que último modelo, son muy bonitas, son estáticas, y con ellas hacen que más personas hagan más gimnasia y por ende puedan mejorar la salud, su calidad de vida.
La Coordinación de Deportes de nuestro municipio da inicio a la inscripción de los diferentes procesos deportivos que se desarrollan en nuestro municipio gracias a la Administración Municipal. Buenas tardes para toda la comunidad puertorriqueña. Es un saludo desde la Coordinación de Deportes del municipio de Pueblo Rico. Y un enorme placer estar con ustedes e invitarlos a toda la juventud, a todas las madres, gestantes, lactantes, al adulto mayor, a que nos acompañen este año en los procesos que tenemos en todas las categorías, desde los semilleros hasta los más adultos. Es con el fin de empezar procesos nuevos, con nuevos semilleros, con muchas metas este año a alcanzar. Es desde lo primordial trabajar con la juventud y ante todo que nuestros jóvenes niños estén entretenidos en los deportes, que no estén en las calles tirando vicio, no estén en otra serie de cosas que no están pues incluidas en nuestro plan de desarrollo. Espero que toda la comunidad se vincule a través de todos los programas que vamos a ofrecer este año, que es patinaje, fútbol, microfútbol, baloncesto, natación, rumba aeróbica, trabajo en el hospital con las madres gestantes y lactantes, con los niños del CDI, con los niños de PAN. Es una invitación que se le hace desde la Coordinación de Deportes para toda la comunidad y espero que aprovechen este año estas nuevas metas que tenemos nosotros para ustedes. Y aprovechando un poco el canal, quiero invitar a todos aquellos interesados que estén en el campo, en el pueblo, a que participen en el torneo de fútbol veredal que se le dará inicio dentro de 20 días. Ya se les estará diciendo qué día va a ser el congreso técnico y los esperamos para que participen con nosotros. Buenas tardes a todos los habitantes del municipio de Pueblo Rico. En esta oportunidad para hacerles una invitación a todos los deportistas, sobre todo a los practicantes de fútbol, donde este año de nuevo tengo la oportunidad de trabajar en este municipio. Las categorías que se van a manejar son semilleros, pre-pony, pony, categoría intercolegiados, categoría B, sub-21, mayores y senior master. Es una invitación a todos los deportistas para que hagan la práctica de este deporte. El horario de trabajo va a ser de martes a viernes en categoría B, sub-21 y mayores. La categoría B va de 2 a 4 de la tarde y sub-21 y mayores va de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y los días sábados, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, los semilleros y pre-pony. Y de 10 a 12 del día va la categoría pony y categoría A intercolegiados. Lo mismo va a ser el horario los días domingos. Con estos niños se va a trabajar sábado y domingo, ya que hay muchos niños que quieren practicar este deporte. Y de nuevo la invitación para que se unan y practiquemos no solamente el fútbol, sino las distintas disciplinas. No nos olvidemos que en estos niños está el futuro de Pueblo Rico. Gracias. Buenas tardes para el canal local Telepueblo Rico. Desde la Coordinación de Deportes, este año vengo trabajando lo que es la modalidad de baloncesto y patinaje. Todavía están abiertas las inscripciones para todos los interesados. Estos programas se ofrecen desde los niños hasta todos los adultos. Toda la semana lo venimos trabajando y esperamos tener muy buena acogida. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Piedradita. Este año los voy a acompañar en la monitoría por su salud muévase pues, y estoy trabajando los siguientes programas. Estoy trabajando los rumba aeróbica los días martes y viernes a las 7 de la noche. Las convocatorias, las inscripciones todavía están abiertas para los que estén interesados. También estoy trabajando la rumba aeróbica actividad física por sectores. También están abiertas las inscripciones para los que quieran participar. Y también voy a trabajar en las ciclovías. Este jueves la realizaremos la ciclovía a las 7 de la mañana. También estoy trabajando con el adulto mayor los días lunes
y jueves, los días lunes a las 6:30 de la mañana y los jueves a las 4 de la tarde. También voy a estar en el hospital trabajando con las madres gestantes, con los hipertensos y en el CDI. Muchas gracias. Más de 25 familias de las diferentes veredas de nuestro municipio ahora podrán contar con casa propia. Gracias a la buena gestión de la administración municipal, en cabeza del señor alcalde Flavio Enrique Fajardo Sierra Anteviva, más de 25 personas de las diferentes veredas de nuestro municipio podrán acceder a una vivienda nueva. Sí, yo soy el beneficiario de la vivienda acá en Sinaí. Parece un proyecto muy bueno que nos ha traído aquí a esta vereda, porque nosotros primero vivíamos en una casa que era una casa pues de bareque, que hasta nos mojábamos hasta el corredor. Ya gracias a Dios esto es una ayuda muy, muy buena que gracias al Señor que nos la tenemos acá y ya nos sentimos muy cómodos. Gracias por la ayuda que nos han dado. Me siento muy contento por la ayuda que nos han hecho. Estas casas están distribuidas de la siguiente manera: 6 en la vereda Sevilla, 2 en Morrón, 1 en Hoyo Grande, 3 en Sinaí, 2 en Corinto B, 1 en San Francisco, 2 en El Barcino, 1 en Mulatos, 1 en Castalia, 2 en California, 1 en Santa Bárbara, 2 en La Gómez y 1 más en la vereda La Envidia. Las personas beneficiadas por este proyecto debían tener un lote donde construir y las escrituras de este. A este proyecto se le suman las 84 viviendas nuevas gratis construidas en el sector del Aguacatal. Y se muestra el cumplimiento de la administración municipal frente a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal Pueblo Rico con Todos y para Todos. El gerente de la empresa de servicios públicos de nuestro municipio EPA hace un informe sobre las diferentes actividades que se vienen desarrollando con el fin de mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos en nuestro municipio. Buenas tardes para todos los televidentes del canal Tele Pueblo Rico y todos los usuarios de la empresa de servicios públicos en nuestro municipio. Ya empezando este año, el primer programa del 2015, queremos retomar todos los procesos que llevamos a través del informativo para hacer un proceso de educación, sensibilización y concientización en todos los procesos referentes a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Este es un año trascendental para la empresa. Como bien lo sabe, en estos dos primeros meses han habido cambios significativos, más que todo en la parte de aseo, que es el servicio donde tenemos más dificultades o situaciones que hemos tenido que afrontar por encontrar aún cerrado el relleno sanitario, con la llevada de residuos sólidos hasta el relleno El Guacal, que queda en el municipio de Liconia. Optamos por la decisión de programar la recolección de residuos orgánicos inservibles que se hacían en dos días distintos, programar esas dos recolecciones en un día, aprovechando un acuerdo, un convenio que hicimos con la empresa de servicios públicos de Jericó, que tiene un carro compactador nuevo con una capacidad de 25 yardas cúbicas, esto es alrededor de 16-17 toneladas. Mirando costos, se nos facilitaba programar la recolección, como le avisamos, es una con el fin de optimizar costos. Sé que ya se han comenzado a comentarlo si la tarifa va a rebajar o no. Como les comenté a final del año pasado y le he comentado a varias personas que me han interrogado, la idea con la unificación de los dos, la recolección, de recoger los dos materiales en uno, seguimos prestando a la empresa como tal los dos días de recolección, pero por costo los estamos haciendo en uno para evitar costos más elevados en la recolección y transporte. Sabemos que la recolección y el transporte hacia el municipio, hacia el relleno del Guacal en El Iconia, es bastante costoso por las especificaciones técnicas del vehículo y el recorrido. Sabes que el Guacal está a unos 130 kilómetros del municipio, que se debe llevar en un carro compactador que cumpla las condiciones técnicas y mecánicas.
que el año pasado pues veníamos prestando en un carro con pantalón más pequeño que era para de 9 yardas cúbicas, unas 7 toneladas, que tuvimos algunos inconvenientes en el mes de diciembre ajenos pues a la empresa y un poco al contratista, porque son percances mecánicos que pues que nadie quiere que le pasen, y mirando pues y por los costos optamos por esta decisión, porque en las conversaciones y en los estudios que hice en el mes de diciembre, mirando las condiciones del vehículo que nos ofertó Jericó, mirando los costos, mirando la situación financiera del servicio de aseo, que es muy, muy complicada, porque el servicio de aseo es el más costoso por prestar por todos los componentes que tienen. Y aún así, aunque muchos digan que el servicio de aseo es costoso, la tarifa promedio es igual a la de, comparándolo de acueducto, es igual, o sea, la tarifa no está demasiado elevada. Entonces es una tarifa muy ajuste a la realidad socioeconómica del municipio y muy, muy apretada a los costos actuales de la prestación del servicio, porque como les digo, es el componente que más gastos implica. Una es la recolección y transporte. Como les digo, los costos estábamos pagando alrededor de, en los últimos meses, de casi 13 millones por mes de recolección. Es muy costoso. Y estamos hablando de más los componentes de barrido, limpieza y reciclaje. Estábamos pagando 3 millones 300. Miren todos esos componentes fuera de las demás actividades que se debían hacer. Teníamos pues, los funcionarios del relleno, y muchos se preguntan por qué los funcionarios del relleno aún. Es que aunque el relleno esté cerrado, no implica que la empresa lo tenga descuidado, abandonado. Es más, nosotros tenemos una responsabilidad aún mayor en este momento que el relleno está cerrado, porque tenemos que tenerlo en óptimas condiciones y ir haciendo una serie de trabajos de mantenimiento y de adecuaciones, esperando que este año, que vaya por muy buen camino, por muy buen trámite el proceso de licencia ambiental, cuando se nos dé la autorización, la licencia ambiental, y podamos reabrirlo, el relleno esté en las condiciones y cumpla con los parámetros técnicos y podamos reabrirlo. Entonces estas funciones, fuera de esto, los muchachos han hecho otra serie de actividades y trabajos que son de beneficio para la empresa. Entonces son muchas cosas que miramos en la tarifa de aseo y los costos, lo que estamos facturando por servicio de aseo al mes nos suma alrededor de 18 millones y estamos recaudando alrededor de 17 millones de pesos. Hay usuarios que no están cancelando, lastimosamente, algunos establecimientos comerciales que solo pagan tarifa de aseo no han estado cancelando, y algunos inmuebles que están en algunos sectores a las márgenes del municipio que consumen agua y a unos acueductos propios o unas quebraditas que pasan por esos sectores, que algunos no están pagando puntualmente. Contra eso ya estamos actuando, se han mandado una carta de un cobro persuasivo, estamos en el proceso de seguir con el trámite del cobro ya jurídico y hacer todas las tecnologías para recuperar esa cartera. Entonces son muchas actividades que implican la parte de aseo y que son, hay que hacerlas y que son ajustadas a la norma. No como gerente y en los funcionarios a cargo mío de la empresa, tenemos que cumplir con una serie de compromisos y responsabilidades que están ajustados a la norma. Por eso este año, ayudados con el convenio Gerencia de Servicios Públicos, CPM Integral, en el proceso de fortalecimiento institucional en el cual se encuentra inscrito la empresa, y venimos ya trabajando. Este año hemos trabajado en varios temas.
y uno de los que vamos a afianzar mucho es en el componente de educación a la comunidad. Y vamos a buscar la estrategia de llegar a todas las personas, porque deben tener las nociones básicas de cómo está, se regula y se elige la prestación de cada uno de los servicios, tanto en acueducto como en alcantarillado y aseo, que tiene una normatividad, que tiene una reglamentación expedida por la superintendencia y por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRAM, y que la empresa debe cumplir estrictamente con ella, no porque estemos en Pueblo Rico y donde debemos hacernos de la oreja gorda de pagar contribuciones, de tener los estudios tarifarios ajustados a los componentes que ellos ajustan, de trabajar con el componente de subsidios, todas estas conversaciones, todo esto está reglamentado y no es a criterio de la administración municipal o del gerente o de Peranito, sino que la empresa debe cumplir con una serie de normatividad, y esta es la que debemos, que cada uno de los usuarios sea muy consciente de cómo se regula y que pueda hacer la autogestión, de saber qué servicios disfruta en su hogar, cómo le puede hacer un control y qué le están facturando y por qué se lo están facturando, en cuanto debe pagar por servicio, para que tengamos esta información y podamos hacer una fiscalización adecuada, una fiscalización de acuerdo a la ley. Cuando tengan reclamaciones o cosas, pueden hacerlas con argumentos, no simplemente por la razón de que me parece caro pagar X plata o que yo no me beneficio de tal servicio sin saberlo. Estos servicios nos beneficiamos todos y debemos ser conscientes que están reglamentadas unas tarifas según una estratificación aprobada en el municipio. Entonces, hacer el llamado. Como siempre, la oficina está de puertas abiertas, es una oficina donde se le va a atender, donde nosotros debemos atenderlos con toda la amabilidad del caso, pero teniendo unos principios. Por eso le pedimos que se acerquen a la oficina en tono calmado, planteando sus inquietudes. Cuando se sientan de pronto que alguno de los funcionarios no lo atendió bien y tengan los argumentos que no lo atendió bien, puedan quejarse ante mi oficina, o si no, están otras instancias como la personalidad, cosas, pero que sean señalamientos claros y concisos, no simplemente porque no se le rebajó, se le atendió mal, sino que se le explique y facilite la forma de que se le pueda explicar qué se le está facturando, por qué, y usted como usuario pueda saber, sí, yo me consumí esto, yo aquello, esto, pero pueda tener la certeza. Por eso vamos a crear estos espacios este año y esperamos mirar la estrategia para que la gente acuda. Mucha atención, personas que hasta la fecha no se han puesto a paz y salvo con el pago de los impuestos de industria y comercio a la siguiente información. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Pueblo Rico, tanto del área urbana como del área rural. Y de nuevo nos encontramos aquí tocando temas de interés general. Pero sea lo primero, desearles éxitos en este 2015 y que ojalá el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos nosotros para que la productividad de este año sea mejor que la del 2014. Hay un tema bien interesante y quiero aprovechar este espacio para dárselos a conocer a toda la comunidad de Pueblo Rico, contribuyentes del impuesto predial y contribuyentes del impuesto de industria y comercio. El año anterior, o los años anteriores, se había expedido un acuerdo del Consejo a través de la ley 1716 de 2012, en donde se dan unos beneficios tributarios. Sin embargo, esos beneficios tributarios no fueron realmente acogidos o no generó un impacto en la comunidad de Pueblo Rico, donde se hacía una reducción de intereses por mora
en los impuestos predial y de industria y comercio, fueron muy pocos los que aprovecharon este beneficio. Producto de la poca acogida que tuvo esta norma en muchas de las entidades territoriales, entre ellas Pueblo Rico, el gobierno nacional se da la tarea de hacer un sondeo sobre qué es lo que está pasando y finalmente llega a la conclusión que lo que nos hace falta a todos es cultura tributaria. No nos gusta pagar impuestos, no nos gusta contribuirle al Estado colombiano. Sabe que el Estado colombiano le brinda la posibilidad en estas democracias, en este tipo de democracias, y constitucionalmente le da la posibilidad al ser humano de poseer bienes, el derecho a tener propiedades. Eso es una institución de la Constitución Política de Colombia. Pero a raíz de eso se generan unas obligaciones, y esas obligaciones es el de contribuirle al Estado colombiano a través de una figura que llama impuestos. Es decir, si nos dan la posibilidad de tener propiedad privada, eso nos genera unas obligaciones. Y lo que no hay es cultura tributaria. Y esa cultura tributaria está conllevando a que la gente vaya adquiriendo deudas que se vuelven casi que impagables. No por el impuesto, porque el impuesto sigue siendo el mismo y se incrementa cada año de acuerdo a lo que autorice el gobierno nacional. ¿Y qué es lo que incrementa el valor de los impuestos? Los intereses por mora y las sanciones por el no pago oportuno de los impuestos. A raíz de todo ese sondeo que hace el gobierno nacional, da la última oportunidad en la reforma tributaria, en la ley 1739 de 2014, del 23 de diciembre de 2014, y establece en el artículo 57 una condición especial de pago. ¿Y en qué consiste esa condición especial de pago? Le dice al contribuyente, vea, señor contribuyente, usted que es moroso en impuesto predial y en impuesto de industria y comercio, le vamos a dar la posibilidad de que se le reduzcan los intereses causados a 31 de diciembre de 2012 en un 80%, siempre y cuando cancele el total de la deuda antes del 31 de mayo de 2015. Entonces, ¿qué va a suceder con los intereses causados 2013 y 2014? Esos no son susceptibles de reducción alguna. Hay contribuyentes que están debiendo impuesto predial desde el año 1994, desde 1986, de 2000, 2007. Es decir, todas esas personas que no hayan cancelado impuestos del 2012 hacia atrás y que se les haya generado esos intereses por mora, tendrían ese beneficio, la reducción del 80% de los intereses y las sanciones causadas a 31 de diciembre de 2012. Pero la condición especial es que tiene que pagar el total de la deuda de los predios antes del 31 de mayo del 2015. Pero también, seguidamente, en el numeral 2 del artículo 57 de la ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, dice lo siguiente: bueno, si el contribuyente no tuvo la capacidad suficiente de cancelar antes del 31 de mayo de 2015 la totalidad de el impuesto, entonces vamos a darle una segunda opción. Quienes cancelen la totalidad de la deuda antes del 31 de octubre de 2015 se hará acreedor a una reducción del 60% de los intereses causados a 31 de diciembre de 2014.
Entonces, hay dos posibilidades. La primera es una reducción del 80% de los intereses y sanciones causadas a 31 de diciembre de 2012 a quienes cancelen el total de la deuda antes del 31 de mayo de 2015. Y quienes no tengan esa posibilidad no podrían cancelarlo, entonces se les da la oportunidad de que se les reduzca el 60% y cancelarían el total de la deuda antes del 31 de octubre de 2015. Pero solamente el 60% sobre los intereses causados a 31 de diciembre de 2012. Esto lo hace el gobierno con el fin de que vayan saneando sus impuestos, vayan saneando sus predios, vayan saneando sus establecimientos comerciales, porque esta condición especial de pago establecida en el artículo 57 de la ley 1739 de 2014 también va para los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Esta sea la oportunidad entonces para que la gente haga el esfuerzo de colocarse al orden del día con sus impuestos. Pero establece algo muy particular en el parágrafo 2 del artículo 57, y es quienes tengan acuerdos de pago, que posiblemente tengan el derecho a esa reducción, pero que hayan incumplido el acuerdo de pago, no podrán acceder a este beneficio. Quienes teniendo acuerdo de pago y logremos evaluar que a 31 de diciembre de 2012 habían intereses y sanciones por mora, puede acceder a este beneficio siempre y cuando el acuerdo de pago se esté cumpliendo puntualmente. En el parágrafo sexto del artículo 57 establece que el contribuyente deberá solicitar la aplicación del contenido del artículo 57 de la ley 1739 de 2014. Es decir, que se le aplique la reducción del 80% en los intereses causados a 31 de diciembre de 2012, porque va a cancelar el total de la deuda. Nosotros aquí queremos ayudarle. Nosotros aquí tenemos ya el formato establecido. Nosotros aquí le imprimimos el formato. No es sino que lo firmen y se hace acreedor a este beneficio. Ya, de hecho, este tema lo hemos tocado en Asocomunal. Este tema ya lo conocen muchos integrantes de la comunidad. De hecho, hay varios contribuyentes que se han venido beneficiando con esta condición especial de pago. Esperamos entonces que la gente, nuestros contribuyentes, tanto del impuesto predial como del impuesto de industria y comercio, se acojan a este gran beneficio. Es la última oportunidad, es el momento de que vayamos generando cultura tributaria. Eso es una obligación constitucional, esto no se lo inventa el Consejo, esto no se lo inventa el Gobierno Nacional, esto no se lo inventa el Gobierno Departamental, son obligaciones constitucionales. El que tenga su predio, el que explote su actividad comercial, tiene una obligación constitucional de contribuirle al Estado colombiano, porque el Estado colombiano de eso es que vive. Muchas personas dicen, ¿yo por qué tengo que pagar por lo que es mío? Es que la Constitución política de Colombia le da esa posibilidad de la tenencia de la propiedad privada, pero adquiere unas obligaciones. El que no quiera adquirir esas obligaciones o someterse a esas responsabilidades, es mejor que no tenga nada. Pero la verdad es que este país es un país de reglas, y la primera regla es la Constitución Política de Colombia, y de ahí para allá se van dando una serie de reglas que se llaman leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas. Todo en Colombia está arreglado y se rige a través de esas reglas. Y nosotros, como servidores públicos, tenemos que hacer cumplir esas reglas, esas normas, ese ordenamiento jurídico. Y los ciudadanos deben estar en la obligación de darle estricto cumplimiento a ese ordenamiento jurídico o a esas reglas que nos están sirviendo para la convivencia. Este contenido
el contenido del artículo 57 en su integridad, de acuerdo a lo que le corresponde a las entidades territoriales, lo tomó el municipio a través de del decreto 06 de 2015. Le recuerdo, para poder acceder a esa condición especial de pago, se requiere una solicitud por escrito del contribuyente. Pero nosotros aquí le diseñamos el formato, le imprimimos el formato de tal manera que no sea sino firmarlo y en forma inmediata procedemos a hacerle el descuento a través de un acto administrativo, porque eso tiene que ser debidamente soportado para poder entregarle los resultados a los órganos de control. Esperamos entonces que sea la oportunidad esta para todos los puertorriqueños de poder empezar a sanear sus predios, sus locales comerciales. Les cuento lo siguiente. En este momento, hay personas que están adeudando 4 o 5 millones de pesos y va uno a mirar cuánto cancela de impuesto predial en el caso del predial y cancelan 40,000 pesos trimestrales, alrededor de unos 13,000 pesos mensuales, menos de 400 pesos diarios. Y cuando la gente entiende ese análisis, realmente se impresiona por el olvido que han tenido y que realmente no amerita que esa deuda llegue a esos niveles. De tal manera que yo los invito a que aprovechemos esta posibilidad que nos está dando el Estatuto Tributario del nivel nacional para que podamos tributarle y pagar nuestras obligaciones. Quienes posiblemente no puedan por la falta de recursos, pues está abierta las puertas para que accedan a algunos créditos, algunos acuerdos de pago que los beneficien, porque eso paralizaría el cobro de los impuestos y de las sanciones. Pero déjenme contarles una cosita. El día domingo llega un contribuyente y se hacía acreedor a una reducción de 2,883,000 pesos. Realmente el hombre no quería, porque no tenía toda la plata para cancelar la deuda, que era casi de 6 millones de pesos. Sin embargo, lo convencimos de que abonara lo que tuviera y antes del 31 de diciembre de mayo adquiriera un crédito o un préstamo o en fin, para que se hiciera acreedor a esa reducción de los 2,800,000 pesos. Entonces no necesariamente tienen que traerme toda la plata de una vez, no, me pueden traer una parte y después en el transcurso de marzo y de abril y de mayo cancelarían el resto. Es decir, la única condición es que antes del 31 de mayo de 2015 esté cancelado el total de la deuda o una reducción del 60% de los intereses, pero que se logre cancelar antes del 31 de octubre de 2015, que también pueden hacerse acreedor a la reducción y en el transcurso de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre van cancelando el resto de las cuotas. Es decir, aquí estamos prestos a que la comunidad tenga todas las facilidades de pago. O les digo, no necesariamente deben de traerme todos los recursos de una vez. Puede hacer pagos parciales, pero lo importante es que antes del 31 de mayo o antes del 31 de octubre esté el total de la deuda cancelada. Creo que con esto me despido. Este tema vamos a estarlo tratando a través del canal, a través de la emisora y a través de el promotor de desarrollo comunitario. Va a estar tratando este tema en cada una de las comunidades. Yo voy a mirar a ver posibilidad de reunirme con las juntas de acción comunal de cada vereda hasta donde me sea posible para socializar un poco más el tema y, si es posible, reunirme individualmente con todos aquellos contribuyentes que quieran para que tratemos particularmente cada tema. De todas maneras, muchas gracias y que el Señor nos bendiga.
¿Cómo marcha nuestro municipio con todo lo relacionado a normatividad y tránsito municipal? Veámoslo en la siguiente nota. Tengan ustedes muy buenas noches para los fieles televidentes del programa institucional Pueblo Rico, con todos y para todos. Vamos a tocar un tema hoy tan importante como los que hemos tratado anteriormente, y es el manejo que las personas de toda la comunidad le están dando a las basuras. Ocurre que en nuestro municipio se está recogiendo la basura el día viernes, y que nosotros debemos estar muy conscientes el día y la hora por el cual pasa el carro por el frente de nuestra casa, o a la hora que pasa por la esquina por donde tenemos nuestra residencia. La gente cumple, la gente está pendiente de este recorrido, la gente está sacando las basuras, pero ocurre que hay dos o tres personas inconscientes, malos ciudadanos, con una pésima cultura ciudadana, de los cuales se les olvida sacar la basura el día viernes para el recorrido, y muy olímpicamente, pues el día lunes o el día martes por la mañana, logrando la oscuridad, van y la tiran en alguna esquina de este municipio. No contentos con eso, entonces buscan a un ciudadano de un municipio, le pagan 500 pesos para que vayan a botar la basura, y ahí tenemos los basureros en las afueras del municipio. Salida para la vereda La Envidia, sector Puente Tierra, salida para el Alto de San Francisco. Tenemos el basurero público ya para la salida para California, Patudal. Y se escapa un poquito la salida de Jericó, y eso porque por ahí hay mucha gente. Yo sí le pido un gran favor a la comunidad, y es que estemos atentos, ojos abiertos y oídos despiertos, para cuando ustedes vean a cualquier persona que esté arrojando basura o que esté botando la basura en las afueras del municipio, le están sacando en los horarios no estipulados, nos digan exactamente quién es la persona. No necesita que usted se identifique para decir, fulano de tal botó una bolsa con basura en tal parte. No necesitamos eso, simplemente que diga quién fue. No necesitamos un nombre. E inmediatamente nosotros estaremos imponiendo una multa, un comparendo ambiental equivalente a un salario mínimo mensual vigente. Y tranquilo, que si usted no la paga, algún día vas a necesitar un pajisalvo del municipio, y ahí está la cuentecita. Desafortunadamente, yo sigo insistiendo, como lo dije la semana pasada, a nosotros no nos gusta que nos hablen pasito, a nosotros nos gusta es que nos hablen duro y que nos hablen regañado y que nos toquen el bolsillo. Entonces yo sí les pido un gran favor, y es que colaborémosle a la empresa de servicios públicos del municipio. Nosotros sabemos que hay un solo día para la recolección de la basura, entonces colaboremos que nosotros en nuestra medida vamos a ir solucionando esta cantidad de problemitas que tenemos. Tengan ustedes muy buenas noches. El gestor cultural de nuestro municipio, el señor Omar Obando Gallego, hace un informe sobre las diferentes actividades más importantes que se vienen desarrollando desde la Casa de la Cultura. Muy bien, amigos del canal Telepueblo Rico, vamos a aprovechar esta oportunidad para invitar a toda la comunidad en general para que se anime y participe de todas las la oferta educativa que presenta la Casa de la Cultura en sus diferentes escuelas. Estamos en el proceso de matrículas, de ingreso a todas las áreas artísticas. Recuerden que todo este proceso es gracias al apoyo de la administración municipal y a la gestión y el liderazgo de cada uno de los profesores de área. Tenemos ofertas muy variadas en danza, música, el área de cuerdas, el área de artes plásticas, el área de teatro, y además una oferta muy especial con la Biblioteca Pública Municipal en este proceso de promoción a la lectura. Esperamos que todos los padres de familia, jóvenes y niños, aprovechen esta gran oportunidad.
La matrícula para los que la puedan dar es de 5,000 pesos, que más que una matrícula es un aporte único que se hace al principio del año para papelería y para algunos insumos que se requieren para empezar. Pero quienes no lo puedan hacer, quienes no puedan tener este aporte, pues entonces los invitamos a que no se abstengan, sino que participen de los procesos, porque de alguna manera nosotros contamos con el respaldo de la administración y que no sea impedimento la falta de ese aporte para pertenecer a las escuelas. Quiero compartir con ustedes la certificación que hemos recibido de parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia por el Plan Municipal de Cultura. El Plan Municipal de Cultura de Pueblo Rico señala la ruta para desarrollar estos 10 años un trabajo que se promueva a nivel de toda el área urbana y rural de Pueblo Rico. Esperamos en los próximos días presentar este plan de cultura al Consejo Municipal y así pues generar y dejarle este legado a la nueva administración, a las dos administraciones venideras, y a las tres más bien, porque sería por 10 años. Entonces esperamos que la comunidad haga respetar y valer todos los proyectos que han sido consignados. Muy pendientes a las propuestas que se están realizando por estos días a nivel de convocatorias de estímulo, circulación. Invitamos que para que a través de el Consejo Municipal de Cultura se enteren. Pero en especial a la comunidad en general, esperamos que esté muy atenta a las ofertas culturales que tenemos ahora. La próxima semana tendremos también una propuesta teatral por parte de Javier Arredondo. La Escuela de Teatro quiere seguir proyectándose a la comunidad. Esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a la Administración Municipal y al SENA, más de 35 personas de nuestro municipio podrán acceder a una técnica en sistemas totalmente gratis. La Administración Municipal y el SENA continúan ofreciendo técnicas para las personas de nuestro municipio en las diferentes áreas. Más de 35 personas de nuestro municipio se beneficiarán de la técnica en sistemas ofrecida por el SENA y la Administración Municipal. Los requisitos para acceder a esta técnica fueron tener el grado noveno aprobado o ser bachiller y no haber realizado más de una técnica en esta institución. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Mejía. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Pueblo Rico haciendo el proceso de selección de los aspirantes al programa técnico en sistemas. El día de hoy tuvimos la fortuna de contar con los suficientes participantes, por lo cual se puede dar apertura al grupo de 35 personas interesadas. Para nosotros es muy gratificante que los municipios estén interesados en que los muchachos se estén formando en programas como lo es el técnico en sistemas, que crea bastante conmoción en todos los muchachos. Muchísimas gracias. Es importante resaltar que las personas que iniciarán esta técnica el próximo 25 de febrero no tendrán que desplazarse a ningún otro lugar fuera del municipio. Esto buscando la comodidad y la facilidad para las personas que están realizando dicha técnica. Bueno, muchachos, acaba de finalizar el proceso de selección para la técnica en sistemas que va a realizar en nuestro municipio el Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada del SENA. Un total de 46 personas asistieron, finalmente se seleccionaron 35 que van a estar beneficiadas a partir de este 23 de febrero, que van a iniciar este proceso formativo de un año con el SENA. El proceso realmente ha sido exitoso, muchas gracias a las personas que asistieron y a los que creen en este tipo de procesos que empezamos a liderar desde la coordinación de juventud y que apoyan de una manera incansable el señor alcalde Flavio Enrique Fajardo Sierra, porque igual la administración municipal está convencida de que es por medio de estos procesos formativos que podemos darle a nuestros jóvenes más oportunidades de mejorar tanto su propia vida como la calidad de vida de su familia. Muchas gracias. Y así hemos llegado al final de una emisión más del informativo institucional de la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos. Agradezco por su sintonía y los invito a que estén pendientes todos los viernes a partir de las 6 de la tarde de este informativo. Muchas gracias.